Coordinates he sent. What are we looking for? That! Holy shit. That bridge was our only way forward! Jesus! Myers, get back! Gila Monster era un monstruo de Gila normal, hasta que este terminaría ingiriendo un patógeno extraterrestre, mutando en un reptil gigante de 25 metros, el cual causaría destrucción a su paso. Nada parecería detenerlo hasta que se enfrentaría al simio Abraham, terminando derrotado y muriendo. Si de aspectos físicos se trata, este ya supera en fuerza a Abraham, quien ya podía golpear y lanzar personas fácilmente. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back? También atravesar un muro. Voy a aplastar un hombre. Hombre, ya de lleno con lo que demostró Gila Monster, pudo devorar a un hombre de un movimiento. Destruyó parte de un puente de metal. Levanta un tren sin esfuerzo. El tren parece ser un tren bala, los cuales llegan a pesar 29 toneladas. Puede pelear y mostrarse superior a Abraham. There's no way that you make it, and maybe you can fake it. Puede romper el suelo al excavar. Are you just gonna take that? Su resistencia debería estar ligada a su fuerza. Este ya se ha soportado disparos de helicóptero, así como múltiples misiles. Ya debería soportar lo mismo que soporta Abraham, el cual ya se aguantó un lanzallamas en toda la cara. Los lanzallamas pueden tener una temperatura de 1800 grados. Se aguanta la explosión de un helicóptero encima y no parece afectarle mucho. Su velocidad no es la gran cosa, puede reaccionar más rápido que las personas, su desplazamiento es muy lento al caminar, pero al menos al excavar se desplaza más rápido, pudiendo recorrer una calle en unos instantes. La durabilidad de la criatura sería de horas, ya que sigue siendo un animal con necesidades. Su inteligencia es la normal de cualquier animal, actuando de forma instintiva, además de que se le puede distraer con facilidad, aunque por lo menos sabe pelear, no posee ninguna clase de armamento. En su sax, tiene una piel muy dura que resiste las balas y explosiones, tiene resistencia a altas temperaturas y puede excavar sus debilidades, es su cuello, ya que si este recibe daño en esta zona puede morir. Thinking that they're giving them your life, thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, okay?